bienvenida a este primer capítulo de Café TL, nuevo espacio que inaugura Time, que vamos a estar conversando todas las semanas con analistas, invitados, vamos a estar con paneles móviles, etcétera, que estamos transmitiendo desde Café Darwin Antofagasta, ubicado en la República de Croacia, en Avenida República Croacia, digamos, 386, claro, no estamos en Croacia, no, claro. No. Y para esto la bienvenida a uno de la casa, bueno, dos de la casa, Antonio Sánchez, ¿cómo está, Antonio? Muy bien, contento de estar nuevamente conversando con ustedes, así que esperemos que sea una buena conversación. Me extraña, echo de menos todavía que ya no seamos el resto de música, pero... No, es que era una etapa. Debe ser porque ahora hay café. Ahora hay café. Porque antes no había ni un vaso de agua, siquiera, así que... Es que eran tiempos complejos. Claro, no, ahora que Timeline le creció un pelo y es un medio internacional. No. Oye, también nos acompaña el doctor en ciencias políticas, Cristian Zamorano. ¿Cómo está, Cristian? Bien, un gusto estar acá. ¿Cómo va a estar bien? ¿No están viendo todo lo que está pasando? Déjame tocarle un poco, a ver si se me pega algo, porque el resto de los antofagatinos están todos mal, así que... Oye, la idea es desmenuzar un poco un ambiente un poco más relajado, también lo que es la contingencia local. Y esta semana, sin duda, a ver... Las elecciones partieron post-plebiscito. No sé si podemos coincidir en aquello. O sea, ya todos los partidos, todos los sectores ya ahora se pusieron a ver las elecciones de 2024, que viene siendo gobernador regional la más importante, alcalde segunda en importancia, consejero regional y concejales. Esas son las cuatro elecciones que vamos a tener el próximo año. Y dentro de las cartas de gobernador regional han pasado cosas esta semana, principalmente la proclamación, oye, pero es la proclamación muy rara, pero la proclamación de Ricardo Díaz por parte de la dirigencia local del PPD, que a la semana después la directiva nacional dijo, no, chetito, eso, a los dos días dijo, no, esto no es proclamación, nosotros no hemos definido a nadie. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Un poco partamos por Cristian, que creo que lo conversamos la otra vez. Hoy día el problema de Ricardo Díaz no es todavía pensar en la urna, es cómo o con quién vas a llegar a la urna. Y ahí das la sensación que hay una búsqueda de apoyo que hasta ahora ha sido más o menos complicado. En primer lugar, es que yo tomaría la problemática de un punto de vista más alto, en el sentido, más amplio, en el sentido que también habla de la ausencia del respeto, o de la ausencia de una orgánica al interior del partido, o de la ausencia del respeto de la orgánica al interior del partido. Supongo que en un partido político debe haber mecanismo para definir un candidato. Sí. Lo mismo que en el Partido Socialista, que en el Partido Comunista. Por ejemplo, en el Partido Socialista ves que el señor Vargas también está tratando de postularse, sacándose fotos sí. con la presidenta. Yo me pregunto, ¿no hay otro mecanismo que eso para realmente definir quién es el candidato para un partido que sacarse fotos o esperar un evento y tomar el micrófono y anunciar y alguno enterarse por la prensa que hay candidato? Yo creo que ahí ya hay un problema y hay un síntoma que nos refleja el estado actual de la sociedad. Es decir, una falta de rigurosidad en muchos aspectos. Y eso ya está zanjado. Existe. Es una simple observación. Ahora, en cuanto al caso más particular de Ricardo Díaz, él siempre vendió la imagen de ser un independiente, pero si tú te fijas, siempre ha participado con el mundo de la Concertación, o de RD, o de la Concertación, o de un partido político. Y en este caso, él ha hecho un intento de partido político propio. Somos sí. Regiones. Sí. Que en realidad quedó en No Somos Gran Cosa, porque nunca aprendió ese partido, y por ende tiene que buscar un cupo en otro partido político. Y yo creo que el PPD era el más cercano, sabiendo que su relación con Cristian Rodríguez, a todas luces, Cristian Rodríguez, director del Instituto de Políticas Públicas, organizador de numerosos eventos con la minería, el que dirige el barómetro, ahí la conexión es bastante clara. Es una persona que además también fue intendente, que conoce el gobierno regional, que conoce los partidos políticos, y yo creo que ahí se le ofreció algo. Y yo creo que hubo un forcing local, se forzó algo localmente, pero sin tener realmente el visto bueno definitivo por parte del centro. Yo creo que el centro sabía de esa negociación, pero no sabía que estaba zanjado y que iba a proclamarse. Yo creo que bailaron, como se prendieron la música en la fiesta, mucho, muy, muy, muy pronto. Es la más importante la gobernadora regional, ¿no, Antonio? La elección. Tengo mis dudas ya respecto. Pudiera ser, ya, pero ya. Hoy día todavía, como está la ley respecto de la entrega de atribuciones a los gobernadores regionales, creo que depende mucho de la personalidad del mismo, el peso político que pueda tener y qué poder pueda él mismo imponer con su peso político dentro de la región donde está. Porque todavía muchas de las atribuciones están entregadas a los delegados presidenciales y insisto en eso de depende de la persona, porque si tenemos un gobernador regional que tiene un peso específico
importante. Incluso no solamente dado por él mismo, ya puede ser que no sea la misma persona, okay, pero que tenga padrinos políticos muy poderosos a nivel nacional, va a tener un poder también en la región fuerte. Pero hoy día, dependiendo solamente de las atribuciones, con personas, con personajes políticos, como por ejemplo, lamentablemente, Ricardo, por, aunque sea muy buena persona, él políticamente, él como personaje político, no es una persona conocida, no es una persona que si él llama a un ministerio le contesta en el teléfono inmediatamente, ¿ya? Que si llama a un ministro, a un subsecretario, la respuesta es inmediata, o que si va y lo van a recibir tendrá que pedir hora, conseguir... Eso también puede suceder cuando tú tienes un muy buen padrino, un senador sí, tremendamente importante, que sea esos que están siempre en la opinión, donde si tú necesitas cualquier movimiento a nivel nacional, él te abre las puertas. Hoy día en la región no lo tenemos eso, ninguna de las dos cosas. No. ¿Ya? Por lo tanto, hoy día las personas que están lamentablemente en la de gobernador no creo que sea la más importante. Debería serlo, no lo es. Yo concuerdo con Cristian respecto de qué es lo que sucedió acá con el tema del PP. Yo creo que los partidos en teoría deben tener algún tipo de ordenamiento de cómo se hacen los nombramientos, pero el problema está que hoy día nadie respeta nada, ¿ya? No. Y todos tratan de pasarse de revoluciones en todos casos. Entonces en Antofagasta también yo creo que hay mucha ignorancia también, ¿ya? Yo creo que las personas que hoy día están dentro de los partidos políticos hay que reconocerlo, o sea, el vuelo intelectual de la clase política nuestra es más bien rasante, ya no pensemos que también puede darse por eso, ya por no conocer, pensar que si hacen eso está todo resuelto. Yo creo que hay una mezcla de todo ese tipo de cosas. Pero ahora, insisto, no sé si el gobernador hoy día, dependiendo de las personas que están, efectivamente sea la más importante. Para mí, o sea, sigue siendo la persona más importante, por lo menos lo local, el alcalde. Ahora, hay que recordar que esta elección de gobernador tiene una particularidad de ser como ninguna otra en Chile. Es una elección con segunda vuelta. Si la primera opción no llega a sacar un 40% más, pasa una segunda balotaje, digamos, donde se elige el gobernador. Ahora, si es por cupo, de a poco ya se están empezando a llenar cupo. O sea, los socialistas, yo me acuerdo que he conversado un par de días atrás con Hernán Vargas, que ya definitivamente va a competir. O sea, no es algo testimonial, quiere estar presente en la papeleta por el lado del Partido Socialista. El PPD que hace esta quitada de piso, que da una señal de ver... Están esperando un escenario. Ahora, ese escenario, todos sabemos también cuál es, que eventualmente la definición que tenga o no Marcelo Hernando, si es que va a competir o no, y el cupo lo tiene por el Partido Radical. Porque hasta donde yo tengo entendido, los socialistas, y tú también lo conversabas, Cristian, que los socialistas soltaron a Antofagasta para priorizar otras regiones, y esa es la lógica que eventualmente también puede estar detrás de la decisión del PPD. Porque recordemos que Ricardo Díaz hoy día es independiente, ex-pro, y partido además que no existe. Sí. Entonces no hay una revalidación de apoyo en realidad, si el otro fue pacto por omisión. Ahora, ¿es Marcelo Hernando la carta que puede llegar a unificar a un sector descontento con Ricardo o no? Yo personalmente pienso que sí, no. Honestamente. ¿Por qué? Porque es una figura de la concertación, de una persona que ya pasó por los diferentes cargos, que tenga sus detractores o no, es una persona de trayectoria al interior de los partidos políticos y respetada. Y de hecho, tan respetada que tú puedes juzgar a una persona a los amigos que tiene, a su fidelidad y en amistad. Ella es fiel con su equipo. Si tú te fijas, hay un equipo constante detrás de ella. Bueno, sí, eso significa que hay una cierta fortaleza ahí. Y hay una red de contacto, y que además ese equipo a veces lo pone en un lugar, después lo toma, lo lleva a otro. O sea, sí, y ahí está. Yo creo que en ese sentido también los legisladores Araya, los hermanos Araya, también tienen esa característica. Entonces son personajes políticos que son consistentes, son resistentes. Bueno, que electoralmente a veces no todo ha sucedido de la manera que ellos pensaban, pero son sólidos. Yo creo que Marcelo Hernando sí tiene la fortaleza para aquello. Y lo que dice mi colega, lo encuentro absolutamente certero en el sentido que sí, yo creo que esta elección de gobernador es importante porque acá el personaje principal es el alcalde. Finalmente, al fin y al cabo, el personaje más autónomo de toda esta entidad es el alcalde. Y el alcalde puede fortalecerse si hay un buen gobernador. Pero uno pensaba que el personaje fuerte en este esquema iba a ser el gobernador, pero en realidad sigue siendo el alcalde. ¿Por qué? Porque el gobernador justamente todavía no maneja muy bien su traje, no sabe cuáles son sus potestades. Y están así que hasta el tema de seguridad, que es el tema hoy en día importante, lo tiene en realidad la delegada presidencial. Y acá lo reclaman los gobernadores que quieren recuperarlo, pero en sí, el que realmente tiene la capacidad de intervención en lo real del ciudadano común a pie es el alcalde. Por ende, si va a ser Hernando,
yo creo que va a estar más en conexión con el candidato alcalde de supuestamente el ex mundo de la concertación, que es el candidato Iriarte. Porque aquí hay una bisagra que es Andrea Merino, del Partido Socialista, que siempre ha postulado Iriarte. Debe haber una conexión entre el candidato alcalde y el candidato a gobernador o la candidata a gobernadora. Y yo creo que acá se hace más fácilmente con Marcelo Hernando que con Ricardo Díaz, porque Ricardo Díaz, al fin y al cabo, su mensaje como personaje político, su relato como personaje político es bastante ambiguo y no se entiende muy bien su frecuencia. ¿Marcelo Hernando es la carta, no? ¿Qué decía Antonio? A ver, si ella se decidiera, creo que tendría un rol preponderante. O sea, muchos se alinearían, como dice Cristian, desde ella porque efectivamente ella con su grupo de trabajo siempre lo ha llevado de un lado a otro. Hay que tener esa capacidad para elegir personas que sean con capacidades diferentes, que puedan estar ubicados en distintos lugares. Eso es fantástico, encontrar un grupo de profesionales de esa capacidad. Pero pueden estar perfectamente bien en un sector de la administración pública como el otro, y se van a desempeñar de la misma manera. Esa persona queda fuera del mundo privado porque el mundo privado no le puede dar oportunidades tan grandes a una persona como esa. Ya siempre va a trabajar en algo específico. Pero bueno, efectivamente ella siempre ha trabajado y tiene ya un conocimiento en la comunidad, tiene una cantidad de votos que debe ser importante, y por lo tanto muchos van a tratar de arrimarse inmediatamente al árbol que más sombra le pueda dar después. ¿Ya? Pero en todo caso, ella representa la concertación en gran medida, a pesar de que trabajó con el actual gobierno, no salió bien, lamentablemente. Pero yo creo que al final de cosas la gente se va a arrimar, insisto, al árbol que más sombra le pueda dar después. O sea, ellos van a optar por apoyar a quien crean que tiene más posibilidades de darle algún trabajo posteriormente. Ya no más que por afinidades políticas propiamente tal, sino que si ven que este candidato tiene más posibilidades que el que yo quiero, vamos todos con el que me trabajo. Por eso es importante el nexo con la municipalidad, porque la municipalidad es el más grande empleador. Oye, Cristian, respecto a lo que tú decías, a mí me tocó conocer a Pedro Araya como alcalde. Ortiz. Claro, Ortiz, cuando fue alcalde, ¿ya? Tan viejo eres. Sí, así tan viejo. ¿Y sabes qué es lo que me permitió conocer lo que te digo yo de la importancia? En ese momento, a lo mejor, nosotros no lo veíamos, ¿ya? La importancia de la persona, del peso específico de la persona. Don Pedro era el que, como te digo yo, él si tenía algún problema en el ámbito del MIMBU o del MOP, no hablaba con el Seremi. Pescaba el teléfono, llamaba al ministro y el ministro le contestaba inmediatamente. Porque si no le contestaba al ministro al tiro, la siguiente llamada era el presidente. Porque también tenía esa misma llegada con el presidente de la República. Entonces, si él tenía cualquier problema local, lo resolvía inmediatamente al más alto nivel y le contestaban y le respondían. Porque él tenía un peso específico político muy potente, y por eso insisto la importancia de que sepamos elegir nuestras autoridades. Oye, ahora la derecha tiene, es como raro, como que la derecha, teniendo ola a favor, está como los surfistas, se enredan solo. O sea, de partida tenía un ex candidato, o sea, un ex RN que renunció al partido, que era Luis Aguilera, que era como la carta del partido, independiente de las posibilidades reales o no de ser alcalde. Era tu única carta alcalde dentro del sector. Ya, renunció. Cathy San Martín renunció hace rato. Ella ya se perfila, hay que decirle a la gente, como los consejeros regionales para postularse alcalde tenían que renunciar un año antes, entonces los consejeros que no lo hicieron, que fue el caso de Fabio Nosandón y Cathy San Martín, no pueden ir a la municipal, solo les queda la gobernación regional. Cathy San Martín renunció al partido, digamos, y además tú tienes a que el sector del ñuñeísmo, puede ser así, de Paulina Núñez, ñuñeísmo. El sector del ñuñeísmo encarnado en Paulina Núñez, digamos, está tratando de levantar a un paulinista. Está levantando a Carlos Cantero. ¿Ya? ¿Qué pasa en la derecha? ¿Cómo sacan? Mira, yo lo que estimo, porque a nadie acá del panel no han llamado para ofrecerle candidatura a gobernador regional, ¿cierto? A ti no te han llamado, ¿cierto? No. A ti tampoco, Antonio, ¿cierto? No, es modo avión. ¿No? ¿Modo avión? Quizás. ¿Modo avión? No. Ya. ¿Qué le pasa a la derecha local, güey? Es como ni las buenas horas la aprovechan, es como están enredados, güey. Es raro. ¿Sabes? Yo creo que una de las cosas que le afecta mucho a la derecha real es que las personas... ¿Pero cuál es la derecha real?
A ver, aquellos que en algún momento eran los que sabíamos que tomaban las decisiones, que eran los que controlaban, dominaban el sector, no, insisto, no en tema intelectual, sino de alguna manera eran los que mandaban... ¿Económico? Influía mucho, no necesariamente, no necesariamente, pero habían personas que tenían una voz que todos los escuchaban. Esa gente se retiró. Esa gente está desencantada de la política. Mira, o sea, a diferencia de otros sectores, esa gente normalmente tiene una suficiencia económica que no lo hace depender de la política para su futuro. Por lo tanto, ellos están porque si realmente algo les interesa. ¿Ya? Y como ven que en todos los sectores, porque así como en la izquierda, la derecha, centro, los partidos políticos finalmente terminaron llenándose de personas que estaban ahí por cuestiones laborales, más que por temas ideológicos, se terminaron desencantando, porque esas personas lograron llegar a copar las directivas incluso de algunos partidos. ¿Ya? Y se veía que las peleas internas, las rencillas internas no eran por una cuestión de pensamiento, de ideología, sino que era por quienes iban a poder optar después finalmente a ocupar algún cargo público. Pero, como te digo, las personas que realmente se retiraron, no están. Entonces esto está entregado a dirigentes que no tienen ese peso de poder hablar y que los demás lo escuchen. Y empiezan, entonces se hace un desbande. Todos tratan de ocupar espacio, todos tratan de llegar a esos cupos posiblemente, y se da esa situación donde no hay finalmente una cabeza, alguien que uno pueda reconocer. Él es el que habla, el que piensa, el que direcciona las huestes del mundo de la derecha. Hoy día no existe eso a nivel nacional, incluso, o sea, se da mucho, o sea, el tema, los caudillos cada vez están más polarizados, hay más. Vemos lo que sucede en el Parlamento con 22 partidos, tengo entendido. Entonces, creo que le afecta a la derecha nuestra local mucho eso, que no hay una dirección clara, no hay gente que tenga poder de tomar decisiones, y finalmente cada uno ve que ante esa indecisión empiezan a tratar de ocupar los espacios lo más rápido posible. El primero que se lanza a la carrera pensará que tiene mayores posibilidades, pero puede ser una partida en falsa, lo mismo que está sucediendo en la izquierda. O sea, se están tratando de tirar sobre la mesa sus nombres, todo, porque lo más rápido que pueda, el primero que aparezca encabezando los nombres puede que tenga más futuro. Cristian, ¿cómo vio el tema en la derecha? Porque además las dos cartas eventuales que hoy día figuran son diametralmente distintas respecto a electoralmente hablando. O sea, una representa uno un poco sector más joven, más ligado a las redes sociales, y otra figura, que es Cantero, un poco a esa retórica un poco más época de la concerta derecha tradicional. Sí. ¿Cómo crees que se va a solucionar? ¿O se puede dar, tú crees, el escenario que sería un suicidio político, digamos, que vayan dos candidatos de derecha en todo este escenario? No, es imposible, no pasa nada. No sé, pues pueden. No, yo creo que la derecha acá yo la encuentro extraordinaria. ¿El gobernador con segunda vuelta? Yo creo que antes la derecha debe ordenarse y la derecha está. Mire, pero porque lo que dice Antonio es muy certero. En una manada, si no hay un líder, ya no hay más manada. Todo el mundo, cada uno va de su lado. Tiene que haber un líder. Antes el líder era Paulina Núñez, que tenía un rival que era de derecha, pero que embarcaba también sectores, yo creo, de la centroizquierda, que era Karen Rojo. Bien que estaba marcada UDI, la manera de hacer política de Karen Rojo no se circunscribía al mundo de la derecha. No. Pero era su alter ego. Y ahí tenía dos figuras potentes. Hoy en día ya, Karen Rojo, todo el mundo sabe lo que le sucedió, y Paulina Núñez sacó el cupo de senadora, se fue. ¿Quién lidera acá a la derecha? Nadie. Por ende, salen varias voces, como dice Antonio. Pero acá hay un agravante para la derecha. Por eso yo digo que son campeón del mundo. Campeón del mundo, no voy a decir de qué, pero son campeón del mundo. Porque acá hay un agravante. ¿De dónde nació el caso? Y estamos en el lugar ahí preciso donde se puede indicar. ¿Dónde empezó el caso Fundación? Ah, acá. Es decir, ¿qué dañó el gobierno actual hasta el oficialismo, hasta llegar hasta el segundo piso de la moneda? Sí. Ese caso. ¿Y qué hace la derecha acá? Timeline específicamente. Específicamente. Acá nace. Y acá, que hace la derecha, no tiene candidato sólido. Igual, eso es extraordinario eso. Pero, Cristian, ni siquiera hay oposición. Si efectivamente, como tú lo dices, hoy día el gobierno da tantos flancos, ya, que es sorprendente que no haya alguien que capitalice eso con fuerza, incluso a nivel nacional. No, pero llévalo acá local. Efectivamente, lo que decís, o sea, RD acá desapareció. O sea,
si alguien cree que algún candidato de Revolución Democrática, porque estaban perfilados, o sea, era Pazfuica alcaldesa, Paola Orellana gobernadora, o sea, había un diseño político electoral que desapareció, eso se terminó, eso ya no existe, ya desapareció. Y ese vacío de poder, nadie lo está llenando, como te decía, la oposición acá no tiene... Y tampoco el oficialismo, tampoco la ex-concertación, nadie sabe cómo recuperar aquello, porque son tiempos especiales, por eso podríamos analizar eso, pero si quedamos en la derecha yo creo que hay que igual que darle un trofeo, porque los tipos son incapaces de aprovechar una situación política. Sí. Es decir, tanto que hablan de competitividad, del mundo privado, pero acá ustedes no son competitivos. Ustedes no saben aprovechar una ventana de oportunidad. Traduciendo, ver al contendor en el suelo y no saber cómo rematar. Sí, es verdad. En vez de ser como Mohamed Ali con esa foto famosa. Del tipo, no, ellos están ahí, lo están ayudando a levantarse. Sí, ¿qué te pasó? Entonces yo encuentro eso terrible, pero... quizás la solución no vendrá de gobernador, del cupo de gobernador, quizás la solución vendrá de la definición del cupo de alcalde. Y yo creo que en el cupo de alcalde se está posicionando Sacha Razmirich. Y cuando se van a dar cuenta que ahí van a tener quizás un consenso que va a ser difícil de alcanzar en todo caso, pero el tipo está ahí luchando para obtenerlo, ahí quizás se va a enganchar la figura de gobernador y van a tener que decidir por una persona. Y ahí yo creo que la decisión es entre Cantero, el señor Cantero, Katy San Martín, y eventualmente, si reaparece Marco Antonio Díaz, puede eventualmente jugar un rol ahí, porque igual todavía tiene un cierto aura en un sector, pero yo no veo que están ordenando y no veo que se van a ordenar rápidamente en ese tema de aquí a algunas semanas. Sí, yo creo que se pueden ordenar más fácilmente por el tema de alcalde, y de ahí por rebote van a ordenarse en verde. A ver, vamos a la municipal. Aquí dejaste pensando, Antonio. A ver. No, me dice. ¿Crees que tú, que Marco Antonio, todavía tenga alguna posibilidad? Sí. Él quiere ser una voz, en todo caso. Y Santiago lo mira, porque Santiago lo contacta, sobre todo el mundo de RN. No olvides que es militante de RN. Y la militancia, el mundo de RN ya no es paulinista, porque no es la lista de Paulina que ganó, porque Paulina no es, sino la lista a su contraria. Sí, puede ser por y eso. Y entonces, por ende, ellos acá buscan contacto. El diputado Castro, pero también hablan directamente con Marco Antonio Díaz. Y con esa discusión con Marco Antonio Díaz, siempre está esa idea de eventualmente postularlo. ¿Están hablando con Marco Antonio Díaz hoy día RN en Santiago? Siempre estuvieron en contacto, porque no olvides que cuando Marco Antonio Díaz fue intendente de la región, quien era la jefe de gabinete del subsecretario del interior de Uvilla era Valladares. Que hoy en día es la número 2, si no la número 1 bis de RN Nacional. Ah, mira. Entonces se conocen hace rato. Sí. Oye, vamos a la municipal. Yo la duda mía es si eso se pueda transmitir finalmente en voto. Yo creo que acá, porque, para mí... En la teoría, claro, sí. Eventualmente sí, tiene posibilidad. Pero no sé si, o sea, quienes tienen una visión real respecto de lo que pueda suceder, y si eventualmente es una carta ganadora... Yo creo que para mí hoy en día, si hacemos una foto, como los Juegos Olímpicos, donde está la evolución de la carrera, yo pondría a Katy San Martín, para mí, la más competitiva. Sí. Sin lugar a duda. Lo que yo tengo entendido, sí, con Katy San Martín, es que todavía hay, en quienes ya están tomando decisiones, esperando un gesto de ella respecto a cómo renunció al partido. Sí. Ahora, si va a llegar, no va a llegar, si no sé, digamos. Pero yo creo que lo he conversado con gente RN que están... Pero parece una relación sentimental entre dos personas que sufren de síndrome de abandónico. Acá, que tú haces el primer gesto, pero después de ser el primero, pero que tú hiciste eso, ya se me ofendió, entonces me voy a enojar y voy a mirar para otro lado. No, un momento, corten el deseo. Sí, momento de ya. ¿Quién es competitivo acá? Claro. Hagan una medida por internet, hagan encuestas que va a costar sus millones de pesos y empiecen ya, porque, oye, las elecciones en octubre. ¿Sí? Y todavía están discutiendo. Yo te quiero, pero yo no tanto. Entonces, no sé si vamos. No. La izquierda, yo creo, Antonio, que se va a ordenar rápido. Sí. El único que hace ruido es Ricardo Díaz. Y Ricardo Díaz, quizás todos están esperando que formalicen algo en relación con Procultura, que se complique un poco más el caso. Ahí... Cosa de crispar lo del partido. Sí. Oye, vamos a la municipal. Si tú me preguntas a mí, cosa que no... Pregúntame a mí, ¿qué piensas? ¿Qué piensas tú? Ah, muchas gracias. Tú querés el nivel... yo sé que no supera largamente lo que es lo local, pero si puedes bajar nuevamente a lo local del ámbito internacional. No, lo que yo creo es que todavía no están todos los... Yo creo que pueden darse escenarios que pueden modificar toda la municipal. Yo creo, primero, me causa extrañeza que el actual alcalde no haya anunciado si es que va o no va a la reelección. Pongo el pin ahí. ¿Estás seguro que va a ir a la reelección? No sé. Antonio, no creo que necesite decirlo, ¿ya? Yo no sé. Yo creo que no. Pero, sé. O sea, como tú partes respecto al tema municipal, yo creo que hoy día, en la fotografía de hoy día, yo creo que él sale reelecto. O sea, no habiendo personajes de
que puedan realmente. Pero es que ese es un punto, porque yo he conversado esto con varios partidos políticos, igual que ustedes, digamos, que cuando te empiezan a decir, mira, te dicen todas las carencias o las sombras del actual alcalde que Jonathan Velázquez, todas, mira, un listado enorme, en lo cual incluso podemos coincidir o no, pero etcétera, un listado enorme. Y cuando tú le preguntas entonces cómo a alguien con ese listado enorme de sombras, tú no puedes presentar un proyecto político para ganarle, es irrisorio, porque si es alguien, entre comillas, tan malo, ¿cómo tú no tienes a alguien un poco mejor para competitivamente disputar el cargo? Y en eso los partidos políticos en su estructura han fallado desde hace mucho tiempo. Si nosotros hacíamos una nota la otra vez. El último alcalde electo que al momento de ganar la competencia estaba militando en un partido político fue Pedro Araya Ortiz. Sí, la Marcela, ¿no? O sea, la diputada Marcela Hernando salió independiente y después se pegó a los partidos, pero eso te marca algo. Si tú no puedes ofrecer, a dar una oferta a la gente para ganar la votación con una carta y te gana otra persona, habla más mal de ti, ¿o no? Sí, absolutamente. O sea, eso es así, pero hoy día, a ver, tú dijiste más malo, yo no creo que sea más malo, con tantos elementos negativos, ¿ya? Porque si gana y tiene la posibilidad de ganar, porque algo uno tendrá, por último el tema comunicacional, algo, claro, algo bien hace, ¿ya? No lo chico. Y creo, y sí, por lo tanto, o sea, no es que sea, tiene elementos. La administración, obviamente, que son catastróficos. Ya lo vimos incluso en la última problema del agua que tuvo la ciudad. Ya en la forma de no saber manejar o administrar el municipio. Pero yo creo que también influye mucho, o sea, las personas, el conocimiento de las personas respecto de qué es lo que podrían ganar con alguien distinto. Ya hoy día no ven, no hay nadie que se esté perfilando, por lo menos públicamente. Sacha está tratando de posicionarse como candidato fuertemente, pero creo que muchas personas no, el votante en general, o sea, es duro decirlo, pero la ignorancia es muy grande, pero espera, respecto de qué es lo que puede hacer el alcalde por ello. Tengo un punto que acá se tocó, que se decía, ya, si Marcela Hernando va a gobernadora con el apoyo de todos los partidos políticos, corre con ventaja, o sí, al menos tendría mayor opción. Sí. ¿Pero por qué no pasa para alcalde? ¿Por qué si va un candidato de la izquierda? Pongamos el caso de Pablo Iriarte, con el apoyo de toda la izquierda. No es garantía que vaya a salir. ¿Por qué aquello sí corre para una elección? ¿Es porque es una elección regional? ¿Por qué para acá no pesa? Y no ha pesado los últimos 24 años el apoyo de los partidos políticos para la municipal de Antofagasta. Pablo tuvo una muy buena votación la vez anterior. 10 puntos detrás. Ha habido, ya lo vemos desde hace bastante tiempo en Antofagasta, quien ha ganado la alcaldía lo ha sido por un rechazo a la clase política en general, partiendo por Marcela Hernando, ya. Daniel Adaro incluso también había sido castigado. Karen Rojo ya, también. Pero te pongo un punto. ¿Ya? Karen Rojo, para la reelección que gana, más allá de que baja un poco la votación, porque había otro candidato de derecha, ya estaba cercana a un sector de derecha. O sea, nadie puede decir que Karen Rojo era una figura independiente. Sí, pero ya había ganado su... Ya se había mostrado, demostrado lo que era, hacía el trabajo público, hacía... Tenía un voto cautivo. Sí, claro, ya tenía un voto que lo había ganado ella en su administración. La gente la había visto cómo trabajaba. Sí. ¿Ya? Hoy día la vara está muy baja respecto a eso. O sea, cualquiera podría hacer lo mejor que el actual alcalde. Ya, o sea, no es que sin miedo, sino que hay que ser realistas, es verdad. Ya, la administración actual ha sido, yo creo, la peor desde el regreso a la democracia. Ya, incluso más atrás. Ya, la peor de todas. Ya, pero falta eso. O sea, que hoy día es el más conocido, el que la gente más ve, el que está más en las redes sociales, el más visible. Si alguien lograra equipararlo en ese aspecto, tendría esa posibilidad. Pero sabéis que yo veo acá, no sé, Cristian, ¿cómo lo viste tú? Los que están intentando competirle en la misma cancha, que son las redes sociales, estadísticamente no te vayas a acercar, no te va a dar. A ver, el otro día Twitter llega al 20% de la población y además es la elite. Sí, ¿ya? Sí, sí. No, entonces, aquellos que creen que porque ven una encuesta en Twitter, si fuera por Twitter habría ganado a favor por lejos. ¿Ya? Por lo tanto, hay otras cosas. El alcalde está, con su trabajo de alcalde, está en terreno constantemente. Sí. Está, la gente lo está viendo.
Ya él está, se anda paseando, está en la calle, está, la gente lo está viendo y anda con su equipo de trabajo, anda con su grupo. Si bien efectivamente nosotros podemos ver la ciudad, una de las ciudades horribles. Bueno, el tema seguridad, o sea, yo lo encuentro impresionante. Tú sabes que Antofagasta, nuestra región en general, pero particularmente Antofagasta, respecto del tema de seguridad, es la que menos personal tiene en todo Chile. Es la de menos, ya, o sea, hay, la efectividad no está, pero la gente lo ve, lo conoce, sabe quién es. Si preguntan, te hacen una encuesta de las personas, el conocimiento de las personas, él es altísimo. Entonces, eso es lo que lo lleva. Aunque una de las últimas encuestas tiró otro nombre que tenía mal te creo conocimiento que el presidente Boric. Sí, pero. No, mira, en esa encuesta de conocimiento también hay un porcentaje importante. Que si te preguntan, no sé, ¿quién es Bernardo Higgins? Te van a decir, no tengo idea, porque no le gusta. Pero mira, porque no le gusta. Respecto a las encuestas locales, bueno, ninguna persona, yo creo que puede existir con más de 90% de grado de conocimiento en la región. El presidente creo que tiene 93. Entonces, por eso te digo, hay gente que te dice que no. Claro. Porque, bueno, a lo mejor han entrevistado a algún inmigrante también, pues, no sé. Oye, de lo que conversamos, Cristian, ¿por qué el apoyo de partido político puede ser relevante para una elección de carácter regional como gobernador regional, pero ha sido irrelevante en función de las elecciones municipales de Antofagasta? Porque yo creo que el alcalde encarna otra cosa que el gobernador regional, que empezando hay un cupo absolutamente nuevo. Yo creo que hay una empatía, una búsqueda. Es decir, lo más cercano. ¿Quién es la figura institucional más cercana al ciudadano? El alcalde. Sí. Por ende, el receptor de muchas cosas. Y ese descontento con la clase política, yo creo que los antofagastinos lo han manifestado en numerosas oportunidades. No simplemente con los nombres que citó Antonio, también a nivel de, por ejemplo, las presidenciales, apostaron por París y antes votan por Meo. Viste que siempre el antofagastino anda buscando una cosa... Outsider. Alternativa. Entonces hay un problema con la clase política. Y eso se encarna de la mejor manera en el alcalde. Ahora, ¿cómo vencer a un alcalde que, de un punto de vista comunicacional, es Zinedine Zidane, el tipo? Es Messi a nivel... ¿Quién es el heredero o el alter ego de Karen Rojo? Yo creo que es Jonathan Verasca a nivel de comunicación. Sí. Y no logran frenarlo a ese nivel. Intentan, pero estamos apenas en pañales. Sí, no hay nadie, no están lejos del nivel. Pero, por ejemplo, también hay un estilo Jonathan Verasca en su comunicación. Y, por ejemplo, ayer o antes de ayer le respondió Sacha Rasmirich de manera irónica cuando él dijo que el alcalde dijo que él no iba a hacer que algunos no salgan ni alcalde ni gobernador. Ah, sí. Se amenazando. Y el Sacha Rasmirich ahí hace un video diciendo discúlpeme, alcalde, y otra cosa. Está bien, el humor está bien, muestra un rasgo de personalidad de Sacha Rasmirich, pero yo creo que hay que atacar a Jonathan Velázquez, y ahí estoy de acuerdo con Antonio, pero ¿cómo hacerlo más popular y efectivo eso? Sobre su gestión. Hay que hablar del estadio, hay que hablar de las playas, hay que hablar de los contratos, de los tratos directos, hay que hablar sobre su gestión, porque ahí está la catástrofe. ¿Y cómo hacer eso masivo para convencer a la gente a no votar por él? Y ahí está la problemática que los candidatos, ni los partidos, porque los partidos, por justamente meter gente que a veces busca pega, porque yo encuentro extraordinario que tú trabajas en el servicio de salud y después trabajáis en el Servio, trabajáis en el MOP. Es decir, hay quizás gente con muchas facultades. Sí, pero en el hecho, frente a una situación multifuncional, que es lo que se busca mucho en el profesional actual. ¿Eh? De punto de vista de estrategia no son buenos, porque no hay nadie ha hecho ese link. Ya, tengo una gestión catastrófica. Hagamos el link para que eso se haga masivo. Tenemos un gobierno por el piso, la derecha. Hagamos el link para que eso haga masivo y pongamos un candidato de peso. No lo hacen. ¿Por qué? Porque hay un asunto de competencia y de inteligencia que falta. Ahora lo que tenéis también es que las autoridades que renunciaron al cargo para postularse alcalde por exigencia legal es que salieron de los medios. Y entraste ese vacío de un año alejado de los medios de comunicación. Ahora, no es que los medios... Esa es la razón por la cual se puso que tenía que ser un año antes. Sí, vos. Ahora... No es, yo en esto voy a hablar por los medios, no culpa a los medios ese vacío, sino los medios en función de que una persona. Porque si los medios dicen, ya, ¿sabéis qué? Hay que darle espacio a todos los que van a ser candidatos. Ah, esto es Jumanji. O sea, tú te acordás que hubo, no quiero hacerme vos, o sea, no voy a decir con nombre de apellido, pero hubo candidatos que te acordás que tiempo atrás, no sé si estabas acá, en Antofagasta, que proponían en un debate que para solucionar el problema de la congestión respecto al ingreso de los niños a los colegios y todo el tal, era que había que colocar un bus desde el lado norte y un bus desde el lado sur que fuera al centro. Yeah. Entonces, si es por abrir el espacio a todos los que van a aparecer como eventuales candidatos, esta es una locura. ¿Cachai? Ahora, ¿qué es lo que está votando la gente? Lo que conversábamos antes de partir el programa. Porque la nueva constitución es que habla de seguridad. Ya. No enganchó.
Desempleo, que tú siempre sacas la cifra de desempleo. Que es fundamental. Que es fundamental. O sea, no digo que no sean temas importantes. Lo que pasa es que cuesta leer qué es lo que puede llevar a decidir una elección o no en la gente. A al ver, menos llevémoslo a lo municipal. Ya, pero, no, a ver, ¿qué es lo que las personas también reconocen como que es aquella cosa que le puede solucionar el alcalde? Porque muchos no ven, por ejemplo, que el alcalde sí puede tener un rol importante en desarrollo productivo y ayudar en el tema del desempleo. Algunos no lo ven, o sea, no ven que, que el alcalde pueda solucionar un tema como esa. También deben ver, a lo mejor, que el tema de seguridad a lo mejor no es un tema municipal, ¿no? O sea, la gente entenderá realmente el común de la que esas labores puedan ser resueltas por el alcalde también. Por lo tanto, yo le transfiero a la autoridad qué cosa me puede solucionar. Y muchos no pueden entender eso. O sea, a lo mejor todavía siguen viendo el alcalde como hoy día, principalmente en muchos sectores de la población. Estuve dentro de la municipalidad, reconocen al municipio en el tema asistencial. Sí. Ya ven en el alcalde la posibilidad de resolver problemas asistenciales, porque hay mucha labor, las Didecos son gigantescas en la municipalidad, porque los alcaldes también se han dado cuenta que lo que la gente le pide a él son cuestiones asistenciales, e incluso van más allá de que puedan ver que a lo mejor alrededor de su barrio está acumulándose la basura, está acumulándose un montón de cosas, pero ellos, mientras el Dideco siga funcionando. Claro, es importante. Y los alcaldes han visto eso, que la Dideco es realmente el brazo armado que tienen para poder continuar como alcalde. Ahora, Cristian, en tiempos de redes sociales, ¿qué tanto pesa también que el candidato sea sexy en el sentido no sexista la palabra, sino que te genere algo? O sea, que te despierte algo. No sé si un sueño necesariamente, ya quizás apuntar mucho a que te evoque una esperanza, pero que te genere algún, que te provoque. Yo hoy día siento que ninguno te provoca. Bro. Yo creo que Jonathan Velázquez logra provocar, yo creo que... Pero de los candidatos que quieren disputar, digamos. No. Que ahí está el problema. ¿Cómo hacerte sexy en las redes sociales? Yo creo, mira, ¿qué candidato está? ¿Cuáles son los candidatos declarados hoy en día? Pablo Iriarte, Sacha Rasmilich. Pablo Iriarte, ¿logra ser sexy comunicacionalmente en las redes sociales? No. Anda a ver su página, no pasa gran cosa. Porque yo creo que el modus operandi del Partido Comunista es otro. El Partido Comunista está haciendo terreno. El Partido Comunista también trabaja por bienes institucionales. No me sorprendería que llegue que se inicie de manera mucho más concreta lo de la acción de notable abandono de deberes en contra del alcalde. Va a ser otro tipo de campaña. Y en cambio, la derecha sí tiene que ser sexy. Porque tiene equipo en Santiago, tiene otros medios y otro modus operandi, tiene que ser sexy en las redes sociales. ¿Cómo lo va a hacer? Y yo creo que hay que proponer tecnicismo, pero es como un ideal, porque todos soñamos que llegue un tipo que diga, ya técnicamente este es el ingreso de la municipalidad, acá el ítem de basura, el ítem de esto, de esto, de esto, entonces yo en un año voy a hacer esto, en 2 años voy a hacer esto, en 3 años voy a hacer eso. Sería el contrapié perfecto de un tipo que se viste del guasón para la Navidad. Pero la gente va a votar por el tipo que te hace ese plan. ¿Cómo lográis hacer sexy esa necesidad? Y yo creo que ahí, si quieren que dé la solución, les dejo mi celular. Pero ahí es un asunto de campaña, un asunto de think tank, un asunto de campaña electoral y de un grupo pensador que diga ya, acá, por ahí va la vía. Ahora, yo creo que cada uno, cuando conversé con candidatos, esta va a ser la primera elección el próximo año con voto obligatorio. Sí. Y en ese mapeo... Todos están haciendo su análisis. O sea, dicen, todo lo que haya pasado de acá para atrás no te va a marcar ninguna tendencia en tanto ahora. Vuelve el reparto de votos tradicional del cual estaban acostumbrados antes de pasar al voto voluntario. ¿Tú crees que vaya a pesar? O sea, el voto obligatorio claramente va a ser un factor. Ahora, ¿a quién va a beneficiar? Está difícil. Yo pensaría que el voto obligatorio beneficiaría a un candidato, como dice Cristian, que nos hable más de la realidad respecto de lo que efectivamente el alcalde puede hacer en temas de seguridad, en temas de basura, en temas... Ya creo que pudiera allí beneficiar a eso, sabiendo que aún así la gente vota más por el que se disfraza de guasón para la fiesta y que lo ven y los hace reír. Ya, pero efectivamente creo que podría tirar un poco más la balanza hacia el lado de aquellos candidatos más formales ya en el voto obligatorio. Pero, como te digo, con ese seco que yo creo que mayoritariamente todavía mucha gran parte de la población va a votar por el más popular. Y todos sabemos que el más popular del curso desde que estábamos en el colegio no necesariamente es el mejor. Sí. ¿Ya?
Mira, yo simplemente subrayar que aparece. Perdón, tienes un... sí. ¿Sabes qué? Yo creo que, por ejemplo, a Pablo lo que le perjudica, que él, a Pablo le perjudica, es que él en su discurso tiene la formación partidaria y su discurso va más por ese lado. Él no lo ven como una persona que se va a vestir de guasón. Creo que eso, esa parte le está faltando a él. Tú dices que se disfrace. No, en absoluto. En absoluto. Bueno. Lo que digo yo, que creo que si Pablo no avanza más en la votación, es porque, claro, o sea, dentro de su ideología, ya él sigue hablando, su discurso, su forma de presentarse, lo que él habla, está dentro de lo que es su ideología, de lo que, ya dentro de sus patrones, lo que él ha aprendido dentro de su vida. Pero mira, recuerda el último viaje de Gabriel Boric a China. A China. Y fue con Camila Vallejo. Sí. Y Camila, cuando tú ves los dirigentes chinos, los chinos te dan la impresión que estaban hablando más Camila Vallejo que al presidente de la República. Sí, sí. Ya, bueno. Y regresa Camila Vallejo. ¿Y qué dice Camila Vallejo regresando de China? Que el capitalismo, al fin y al cabo, no está tan mal. Porque no está superando la pobreza. La pobreza. ¿Tú crees? Yo, ya, entro en la, no, no soy es de los complotistas. No lo dijo así. Pero yo quiero decir, el martes sale un informe que dice macro zona norte obtiene incremento en PIB, en Producto Interno Bruto, debido al sector minero. Es decir, todo el norte de la región de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, ayudó al país a incrementar su PIB. Eso es lo que sostiene el PIB en ese margen fundamental. Los chinos están metidos en esto, ¿no? En la compra de cobre. ¿Tienen un ojo sobre esto? Sí. Y los chinos ya hablaron con Camila Vallejo del Partido Comunista cuando viajó. ¿Tú crees que no saben alguien del Comité Central del Partido Comunista que hay un candidato comunista en Antofagasta? Claro. Yo creo que ahí pueden ayudar, modular, adaptar el discurso. Pero yo creo que sí es un candidato competitivo, Pablo Illanta. Pero yo digo que también Sacha Razmirich lo es. El asunto es que yo creo mucho en la orgánica, en la jerarquía en los partidos políticos. No creo en los partidos políticos democráticos. No creo en esa democracia en los partidos políticos. Porque los partidos políticos tienen que ganar. Y la democracia a veces es muy difícil. Participar en el juego democrático es fundamental. Eso siempre lo voy a defender, es una convicción. Pero un partido político que sea democrático, no, un partido político debe ser eficiente. Y yo creo que el Partido Comunista, a pesar de que tenga 5%, 8%, 10%, siempre están ahí. Y yo creo que van a hacer una campaña buena. Y yo creo que esta vez tendrán más aporte que la vez anterior y van a hacer más trabajo en terreno. Lo que digo es en las redes sociales. ¿Van a ser eficientes? Ahí tengo mis dudas. Y la derecha tiene un terreno para ahí abierto para sí ser eficiente. ¿Sabes lo que me sorprende? Que en este escenario, analizando, el Partido Republicano a nivel local es irrelevante. O sea, al menos en este debate, en este panel de las posturas que se han planteado, es como esta ola del Partido Republicano no se va a volver a repetir por lo menos en mucho tiempo más. Un poco me recuerda cuando salió el PDG electo, que fue un batatazo, se desarmaron y desapareció en la práctica. Y Partido Republicano viene de un batatazo, lo que fue la elección de constituyente, pero a nivel local no tenéis candidato. Tendríais que apoyar a un candidato independiente. Ahí hay un ejemplo claro de no saber capitalizar la situación en la que estamos, que es evidente. No tienen una figura que pueda destacarse, que pueda restar, que por sí sola logre atraer votación o gente a su sector. Es un ejemplo rarísimo. Sí, es muy raro. Sí, y aparte, pero, muy poco tiempo. Pero también tienes un agravante. Ahí Antonio puede explicar mejor que yo. ¿Cómo es posible que la región de Antofagasta esté en la situación que esté? O la ciudad de Antofagasta. Toma la región, Guaycalama ya me parece que a veces es un caso de pérdida, pero la región de Antofagasta, la ciudad de Antofagasta, ¿por qué están en la situación que están sabiendo que aportan más al PIB? Que entre 15 y 20% del cobre nace de acá. Sí, yo sé que puede sonar populista, facilista, es un discurso trillado, pero ¿por qué pasa eso? Porque no hay tipo que sepan gobernar para traducir aquella situación en una realidad. Esto fuese Australia, Alemania, o incluso España, Portugal, no estaríamos en esta realidad. No. Igual es dramático. Es decir, aumentaron antofagastinos también tienen que cambiar el chip. No es ni populista ni nada de eso. O sea, sí es una realidad. Yo creo que nosotros somos los que no hemos logrado lo que como tú dices, en otros países donde se da. O sea, donde está la riqueza es donde justamente se nota. Pero Chile ya, bueno, desde que se recuperó esta tierra, ya recordemos que el primer mensaje a la nación le dio el presidente Aníbal Pinto dijo que estos recursos que ahora están llegando, que era salir en esa época, sean para acercar nuestros verdes campiñas a los puertos de exportación. Desde ahí parte el asunto. Ya, pero espera, los recursos que se generan en Antofagasta no son para Antofagasta. Basta ver el tema del royalty. Ya, pero Antonio, hagamos un contrapunto también, porque
la plata que hay, cuando tú ves cómo se ejecuta, tú decís, necesitamos más. No estoy diciendo que no queramos más plata. Pero cuando tú ves que se destina 425 millones para pintar tres fachadas, cuando ves que se compra una molinera, cuando ves en todo ámbito de cosas, para no centrarlo solo, tú decís, oye, pero... Por eso digo, porque eso nosotros, porque dije, nosotros mismos hemos sido los que no hemos, lo hemos logrado. Porque cuando llega el momento de decir que nosotros necesitamos más recursos, sabemos que lo necesitamos. Ah. Pero digo, bueno, ¿y dónde están los proyectos? ¿Cuál es? Porque si tú necesitas dinero, necesitas proyectos. Sí. Y no hay proyectos. Ya no tenemos, lamentablemente, tenemos ideas, tenemos carencias, pero el proyecto que solucione esa carencia no está. Por lo tanto, te dicen, bueno, ¿para qué me estás pidiendo más plata si no eres capaz ni siquiera de gastarte lo que tú tienes? Y es más, si analizamos cómo te lo gastaste, es peor todavía. En algún momento, en el propio gobierno nos decían que ellos preferían que las decisiones del gasto se hiciesen en Santiago. ¿Por qué? Porque cuando la autoridad que está muy cerca del problema, tú le dices que tome él sus propias decisiones, que, por ejemplo, el Core Regional, resulta que ¿a quién le van a dar la plata? Al cierre perimetral de la escuelita, sí, a la junta de vecinos, a la sede vecinal. No vas a pensar en gastar los dineros en forma productiva, porque resulta que afuera del salón donde está la gente aquí en Antofagasta votando, están golpeando la puerta a la persona, a la vecina, al vecino que está con el problema. Entonces el carro bomba, la ambulancia, el radio patrulla, el cuartel de bomberos que hay que mejorarlo, que la pavimentación participativa de la población número tanto, que son carencias, pero cuando tú tienes escasos recursos, tienes que pensar en gastarte los dineros en forma productiva, que te genere más recursos. Y esos proyectos no están. Ya, los proyectos que te hagan grande la ciudad, que te la hagan atractiva para el turismo, han sido contados con gotera cuando se han podido hacer y que han sido generalmente con otro tipo de ayuda. No tenemos nosotros en la propia región la capacidad. Y ahí lo dicen muchas veces. Mira, te digo, tuve discusiones enormes adentro del gobierno, cuestiones incluso dolorosas, cuando te decían que van a tomar la Seremi de Economía. Sí, que tomen la decisión en la región, ¿para qué? Para que lo hagan los profesionales que salieron de las universidades de allá. Si esas cuestiones para escuelas técnicas es mucho. Así te lo decían, así de mirarnos en menos. ¿Ya? Que los profesionales que nosotros generábamos en la región no tenían esa capacidad de hacerlo, que la decisión tenía que hacerse allá, porque allá estaban los que realmente pensaban. Decían, si esas universidades que tú tienes allá no alcanzan ni para escuela técnica. Entonces no tienen la capacidad para generar proyectos, no son capaces de generar proyectos, no se saben gastar la plata. Entonces, ¿para qué me pides más plata tú para la región? Además, te digo, francamente, lo que estaba detrás de eso es que ellos estaban pensando en otra cosa, que nos lo decían en nuestra propia cara, que era territorio ganado en guerra, factible de ser perdido en una nueva conflagración, tú tienes que tratar de sacarle todos los recursos y no invertir en ella. Como lo dijo a mí dos ministros en el ejercicio de su cargo. Mira, ya tenemos que hacer las cosas con pernos y tuercas. De modo que cuando se acaben los minerales, toda la gente que del sur se fue para allá a trabajar, se regresa al sur y desarmamos las cosas y las traemos para acá. Entonces digo, esa mentalidad está, nos ven en menos, nos miran en menos y además no quieren invertir. Piensa que la doble carretera hasta dónde llega. ¿Ya? Sí. No, si te digo, si en esa materia, Cristian, tendríamos largo para conversar realmente, porque hay problemas nuestros también. No hemos tenido las autoridades con los pantalones y la fuerza para imponerse, ¿ya? Como alguna vez tuvimos un Radomiro Tomis, un Pérez Sujovic, ya que ganaron recursos para el norte de Chile. Pero hoy día, lamentablemente, ese tipo de autoridades no la tenemos. Cristian, reflexiones finales de que hay que ponerle un pin para lo que se viene, ya sea a mediano o largo plazo, el próximo año, en el área política. Yo creo que, honestamente, no es para retomar Sebastián Piñera, pero sacar a la región del pantano en el cual está, la ciudad. Yo creo que tomaría un riesgo, políticamente hablando, de fortalecer el mensaje técnico, así como el creyente cree en la cruz y la resurrección, creer que ese mensaje va a llegar a la gente y que aumento va a pagar. Pero yo creo que hay una situación de urgencia en condiciones que no son de urgencia para esta región. No sé si me hago entender. Estamos en una situación de urgencia frente a las diferentes problemáticas que estamos confrontando, graves: delincuencia, ola migratoria, salud, educación. Hay un grave problema en educación y numerosos otros ámbitos, pero una situación donde están los medios para poder enfrentarse a aquello, pero no se hace, no está el gancho. Yo pondría el eje sobre necesitamos tecnicismo, un tipo que te otorgue solución factible en un corto plazo, lo demás, y que nos explique cómo funciona y que ese mensaje entre
a la población y que gane suficientemente votos para que voten para él. Y yo reitero, el cupo debe ser alcalde, gobernador, porque si un tipo propone solución, necesita fondos, y los fondos donde vienen, del GORE. Que ese mensaje entre, que sea difuso, que sea masivo y que sea exitoso. Yo creo que ahí hay que creer, como reitero, como el creyente crees en la resurrección y todo eso. Hablando de creyente, Antonio, ¿tú crees en la economía para el próximo año? No, sé que no va a extenderse, lo vamos a tocar otro capítulo, no. Pero no crees en la economía. No, eres no, el próximo año ya lo están advirtiendo las propias autoridades. Va a ser un año económicamente duro, por decirlo suave. Pero duro para la región, porque siempre lo hemos hablado. A veces cuando es duro para Chile, no necesariamente duro para la región, pero si es duro para la región, mira, sí va a ser duro para todo. Es verdad, la Antofagasta siempre ha tenido un mejor comportamiento con el resto del país. Hoy día se entregaron las cifras de desempleo, la tasa de ocupación subió. Desde hace muchísimos años que la tasa de desocupación de Antofagasta no era más alta que la del promedio nacional. Hoy día sí lo es. ¿Ya? Tenemos un problema porque Antofagasta, y creo que esto también se le venía adelante a la autoridad, incluso a los propios alcaldes, porque Antofagasta años atrás vivió un auge económico que, independiente de cómo lo hicieran las autoridades, Antofagasta tenía un pasar económico bastante mejor que el resto de Chile. Hoy día ya estamos entrando en etapas, en periodos en que esto no va a ser así. Hemos perdido 16.000 puestos de trabajo en los últimos 3 meses. El tema de la inversión para el próximo año está proyectada en cero. Cero inversión para el país. En términos de minería, se proyecta, el Antofagasta sigue siendo incluso una de las mejores regiones, 17.000 millones de dólares hasta el 2030, pero eso, en términos reales, para Antofagasta es nada, porque la minería, solo para poder seguir subsistiendo, necesita mucha inversión. Nuevos proyectos de mineros no existen. Ojalá que este convenio que se acaba de firmar entre Codelco y Sokimir, ¿ya? Entrega a lo mejor algunas posibilidades, pero en el periodo corto, por lo menos, no lo va a hacer. Por lo tanto, el próximo año va a ser un año muy duro. Si bien para este año se logró que se estima que no vamos a caer en negativo, va a ser cero. Cuando tú tienes un crecimiento de la población vegetativa sobre el 2%, crecimiento cero significa que cada día Chile es más pobre. O sea, tenemos más pobres. Claro. En el fondo, recesión. Ya. Es que porque la economía no te está dando para solventar a ese crecimiento de la población. Y el próximo año el crecimiento se estima que va a ser un 1,7 comparado con este año, que es muy malo, o sea, en términos comparativos. Pero Chile cada día es más pobre y Antofagasta ahora, en este nuevo periodo, también lo va a hacer así. Tenemos además una proporción de cantidad de inmigrantes enorme en Antofagasta que tenemos que darle empleo, educación, salud, vivienda. No tenemos. ¿Qué va de la mano con seguridad? También, o sea, bueno, obviamente que nosotros una cosa, por ejemplo, que nos da el tema del comercio ambulante en las calles de Antofagasta era una cosa nunca vista. Bueno, ahí está, si la inmigración, ¿dónde trabaja esa gente que está en forma ilegal en Chile? No tiene otra forma de hacerlo. De alguna manera tiene suerte, está sucediendo mucho el tema de lo que sucedió en Calama, lo que acabamos de saber, o sea, el tema de la seguridad. Entonces, Antofagasta hoy día sí va a empezar ya a percibir en las personas que somos un país más pobre. Y Antofagasta también va a ser una región más pobre. Si eso la gente no lo entiende, cuando la economía crece cero o negativa, es que el país es más pobre. Acaban de entregarse las cifras del gasto de los hogares. Fue negativo en todo Chile. Bueno, o sea, eso va de la mano de lo que hicieron las autoridades económicas, que también las personas no lo entienden. Sube la tasa de interés, dice el Banco Central, para bajar la inflación. ¿Qué es lo que le está diciendo a los chilenos? Todos consuman menos, coman menos, compren menos. O sea, todos los chilenos tienen que ser más pobres para que baje la tasa de inflación. Y durante todo el próximo año, el Banco Central va a tener que continuar con esa labor fuerte de disminuir el gasto para, dijo la presidenta del Banco Central, para terminar posiblemente el próximo año con tasas cercanas al 4%, que todavía es muy alto. Sí. Ya, entonces, el próximo año es un año duro, difícil, y a las personas es mejor decírselo. Con ese ánimo. Muchas gracias, Antonio. Felices fiestas para ambos. Igualmente. Nos vemos. Feliz año nuevo. Adelantado. Y muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Antonio, por haber estado acá. Gracias, tío. Me gustó este formato. Me gustó. Sí, más relajado, con café, afuera. Estaba amargo al final, sí, el café, pero... El último trago siempre. Ya invierno, ya Antonio con chalcita. Un tecito. Efecto, estaba pensando eso porque aquí el lugar es precioso. Sí, hermoso. Pero vamos a tener un poquito más abrigo. Sí. Oye, muchas gracias a todos. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad acá en Cafetele. Adiós.